cantando y la belleza. Emelina Enríquez. ¡Qué recibimiento! ¡Hola! ¡Uy, qué guapo! ¡Hola! ¡Dios, por qué lo lleno de lo junto a miles de colores que están frente a mí y a cientos de sonidos que vienen desde ti. Trabajaron mucho para este concierto, lo preparamos en menos de 15 días, teniendo solo dos ensayos generales, lo que también nos señala o nos demuestra el avance que tienen nuestros niños. Vamos con un repertorio de 8 temas, desde lo clásico y también de melodías más populares que reconozcan los niños y los vecinos del sector de Puente Perales. Ellos se reconocen como integrantes de la orquesta, ellos se enorgullecen de participar en este proyecto, y si tú los ves o los vieras en el traslado, ellos son muy disciplinados, son niños, son jóvenes, tampoco son estatuas, pero son muy, muy disciplinados. Yo creo que también se nota los avances en esos aspectos. Este grupo de niños, a lo menos 7, porque el año pasado fueron 4, el año antepasado 9 conciertos, porque aquí tenemos los primeros niños, partieron en el 2009, 2010, y las niñitas de contrabajo, algunas que son del 2011, pero aquí tenemos la planta más estable y más antigua de la orquesta.
cuando nosotros planificamos de colgar un concierto en una escuela rural en el primer semestre, pensamos siempre que nuestro público objetivo van a ser los niños. Por tanto, se les pidió a los maestros que, además de que los niños, ¿verdad?, toquen ciertas piezas, presenten los instrumentos, que sea una actividad dinámica, divertida, que los niños sean incorporados en esta actividad, que no sean meros espectadores y que no siempre una orquesta clásica es entretenido. Entonces, nuestro público objetivo eran niñitos del sector de Puente Perales, por tanto, todas las actividades que se hicieron ahí y se presentaron y los instrumentos, era para que ellos se hiciera más cercano esta actividad hacia los niños del sector. Thank you.
¿Qué fue lo que más le gustó? Todo. Para nuestros niños es muy importante el conocer la música distinta a lo que ellos están acostumbrados, lo otro conocer los instrumentos, escuchar los distintos sonidos que ellos dan también y estar cerca de los, y ver que niños también se dedican a la música no popular, sino que ya la más docta en este caso. Bonito, en realidad siempre es motivante para nosotros, en especial, bueno, y los niños, siempre el hecho de salir del lugar donde ensayamos periódicamente, siempre es atractivo y tiene su lado motivacional especial. Para nosotros, por supuesto, ver que hay chiquitos que pueden mantenerse tan calmados como los tuvimos hoy día. Y participativo, muy bien. Una experiencia muy linda. Lo más enriquecedor fue, yo creo, para los niños poder darse cuenta de lo importante que es para otros niños lo que ellos hacen. Así que estuvo precioso, lo pasamos excelente.